que veo a la gente de la propia, lo veo que un paso más. Muy bueno, tenemos dos contendientes para finales, entre ambos han promediado 2.553, significa 1.276, es un promedio bastante alto. El promedio general en todas las partidas es de 916, es súper alto. 916 promedio general, total de carambolas que se han hecho en este torneo son 3.237 sin contar la final. Son 3.237 carambolas en 3.532 entradas. Total de juegos incluido la final, 318, lo cual da en promedio a 176 juegos por día. Queremos, por favor, hacer algunos agradecimientos. En primer lugar, agradecer al señor Mauricio Aguilar, dueño de esta sala, por su contribución a este evento. Aquellos que tenemos sala de billetes, sabemos lo que cuesta organizar un evento de esta magnitud, lo que se deja de ingresar. Es bastante y él ha accedido a prestar su sala para que este evento se lleve año con año. Gracias, Mauricio, en nombre de Dios. Agradecimiento a los árbitros, los cuales con prestancia han estado en cada partida, dirigiendo bien sus juegos y los cuales no ha habido ninguna señal de equivocación ni de un mal uso de la jugada. Árbitros, gracias por su atención, gracias por estar aquí. Muchas veces no les damos el reconocimiento de aquellas personas que han servido a aquellos que nos visitan, a los meseros, a las personas que trabajan allá atrás de la caja, a las personas que vienen a limpiar la mesa. Gracias por ese servicio que han prestado. Un agradecimiento también para ustedes que como público están acá presentes. Ustedes son el adorno de esta sala. Público, bienvenido. Gracias por estar aquí. Señores, un momento de atención más, por favor. Señores, tenemos participantes en este torneo que son de Colombia y otros que vienen del extranjero. Un aplauso, por favor, para aquellos artistas del día que con su presencia han encaminado este amable evento. Hay una persona que casi no se mira, a veces lo oye, que casi no se mira, siempre está atrás. Ese señor tiene una experiencia bárbara en organizar estos eventos. Don Nicolás, todo el respeto para usted. Aparte de la experiencia, un privilegio conocerlo, un privilegio estar a su lado. Es evidente, es que el Espíritu Nuevo de la muerte. Preparemos a una gran final, la final esperada, la final entre dos de los mejores contendientes que han participado en este torneo. Quiero llamar, por favor, quiero llamar al señor Robinson Morales. Robinson Morales, por si solo tiene un promedio de 1.408. Es excelente ese promedio.
aplauso de error de dientes, señor Carlos Cantino. Eres el único que ha gestionado invicto. Es una partida brutal que terminó invicto y el que tiene mejor promedio. Un aplauso, señores, para el mejor.